Bien, pues tenemos a Edmond Rock con nosotros, que estoy viendo que tenemos que venir a Ascensión Caballero ya de Radio Cine. Es el director de Garbo, espérate, Garbo, el espía que salvó el mundo. Bien, lo he dicho el nombre completo. ¿Qué tal? Enhorabuena por la nominación. Muchísimas gracias. Y bienvenida a Radio Cine. Oye, ¿tú este personaje cómo lo descubriste? ¿Fue por televisión que indagaste sobre ello? ¿Qué? Porque es tremendo el personaje de Garbo. No de Greta Garbo, sino el que tenéis vosotros en la película. De Juan Pujol, sí. La verdad, yo lo descubrí a través de un guión que me llegó de que había tenido un premio del ICA, del Ministerio. Sí. Y yo me lo empecé a leer y al principio la primera página ponía basado en hechos reales. Y me decía, lo de basado en hechos reales debe ser que es un señor de Barcelona que la Segunda Guerra Mundial hizo algo, porque todo lo que se contaba era tan increíble y tan inverosímil que no daba crédito, ¿no? Sí, sí. Luego, terminado de leer, empecé a investigar y vi que no tan solo todo lo que se explicaba era cierto, sino que había cosas mucho más inverosímiles y mucho más increíbles todavía que también eran verdad, y dije, eso se tenía que hacer. Y la gran sorpresa es que nadie lo había hecho todavía. Y el guion ese era de ficción, y entonces te aprovechaste el guion de ficción y dijiste, voy a hacer un documental, y este chico le va a decir gracias por tu guion, ¿o cómo fue aquello? No, digo, hombre, es que si se hace, yo pensé, si eso haces una ficción, todo el mundo pensará que al guionista se le ha ido a la olla. Claro, completamente. Que es un barón Munchausen en la Segunda Guerra Mundial y que sí, es sí. Alicia en el País de las Maravillas, pues Juan Pujol en el País de los Nazis, ¿no? Y en lugar de eso, digo, bueno, pues vamos a darle fórmula de documental para que la gente pueda crecer un poquito. Y no obstante, mucha gente me ha acusado de falso documental. Sí, porque utilizas, tiras mucho de metraje de películas un poco de más o menos de la época o de películas sobre guerra, ¿no? ¿Por qué ese estilo narrativo? Digo, la verdad, porque Juan Pujol era tan buen espía que no dejó rastro. Pues igual, para ilustrar su vida, digo, y si quieres hacer un documental y no tienes nada del personaje más que un par de fotos, y además yo siendo bastante enemigo de las reconstrucciones filmadas que no me gustan personalmente, sí, digo, pues vamos a hacerlo, vamos a explicar la historia como él se explicó a sí mismo. Pero no un espía autodidacta, freelance, que se construye a sí mismo viendo películas de espías, pues vamos a utilizar las películas de espías para explicarle. Oye, ya te dan como ganador. Bueno, hemos hablado con Rafael Gordon, que dice que vas a ganar el Goya, el Círculo de Escritores Cinematográficos. ¿Esto cómo se lleva? ¿Qué es lo que habéis hecho? Van a empezar a decir, uy, esto ya era como aquello que acusaron de García, ¿no? ¿O qué ha pasado? No, yo creo que no. Bueno, yo creo que es un honor estar aquí. No creo que tengamos posibilidades precisamente por otros documentales maravillosos que compiten con nosotros este año, que son fantásticos y muy distintos. Y es un honor y un placer estar con ellos. Yo soy un debutante, es mi primera película. Es fantástico estar aquí con los maestros. Y bueno, pasándoselo bien, yo digo, y que contribuirá a que la historia de Juan Pujol, que es el héroe para mí, se conozca un poquito más. No, te quería preguntar si ha sido muy difícil la labor de documentación para llegar a hacer el documental. ¿Ha sido fácil o ha sido muy complicado encontrar...? Ha sido muy complicado porque son 5 años que hemos estado trabajando y además piensa que no dejó rastro y nosotros estamos intentando buscar cosas de él. Y luego una vez decides hacer a través de películas de espías, de material de la época, de noticiarios, de animaciones y de entrevistas, claro, tienes el mundo a tus pies, en el sentido de que hay muchísima cosa. Nosotros conseguimos los derechos de más de 700 horas de material para hacer 1 hora y media. Cuando me preguntan, ¿qué es lo más difícil para explicar esta historia? Digo, es dejar cosas fuera. Porque la historia de Garbo, la historia de Juan Pujol, es tan rica, tiene tantos recovecos, tantos giros, tantas vueltas, tantas cosas sorprendentes y fantásticas y fascinantes, que bueno, tienes que centrarte solo en una cosita, porque si no las ramas te impedirían ver el árbol. Y a partir de ahí, pues bueno, han sido 5 años que han servido para buscar, para rastrear y también para financiar, porque también es otra historia, que también a medida que he encontrado cosas era cómo lo pago. ¿Has tenido ayudas? Bueno, tenemos a Televisión Española que compró los derechos y la Televisión de Cataluña que entró también en producción asociada, y el resto ha sido nosotros mismos pues yendo levantando y convenciendo a la gente, a las grandes emisoras norteamericanas, que de los derechos de Nuestro Hombre en La Habana, de Patton, del Día Más Largo, de Mata Hari, de todas las grandes películas que utilizamos, pues que bueno, que tenían que darnos un precio razonable porque si no, no podríamos utilizarlo. ¿Quieres seguir haciendo cine documental o pretendes dar un cambio en tu carrera? Yo creo que el género documental es adictivo. Yo procedo de la ficción, de hecho, y todo lo que he hecho es como productor de ficción. Esta historia creí que lo mejor era hacerla en documental y la verdad es que repetiría el documental seguro y continuar haciendo ficción. ¿Qué cosa te interesa? ¿Tienes algún proyecto en mente? Primicia. Tengo un proyecto en mente, pero es de ficción ahora mismo. O sea, es un thriller de ficción un poco para entendernos a la Memento, que me apetece mucho y que bueno, que si todo va bien, pues a lo mejor ahí estará. Muy bien, pues mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Estupendo, hacemos un poco de Memento y ya rebobinamos y directamente nos vamos. Gracias.